presionado no saltas seguido. Así que eso es algo que deberían como de no fanme de yo metí edad. We are barely alone. Esta canción tiene telita, ¿eh? ¿Cómo están, chicos? Espero que estén muy bien. De lo mejor estoy aquí con Geometry Impossible Problems. Geometría con problemas imposibles, algo así. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Ah, mira, que estoy esperando y aquí hay un icono de Facebook. Y bueno, vamos a ver qué tal este Geometry. Vamos a ver este fanmade de, o remake o lo que sea de Geometry. Ok. ¿Cómo hace? ¿Cómo? ¿Está bien? Me recuerda a Roblox, algo así. Pero bueno, ya vemos que como que va pintando el suelo con un color anaranjadito. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer en este juego. Vamos a ver qué podemos hacer. Ahí estamos, ahora sí. Ahí estamos. Ah, mira, una bandera. ¿Y eso? ¿Ese no es un sonido de del Color Switch? Ni la menor idea, pero bueno. Ok. Yo diría que el juego es demasiado vacío, la verdad. Ahí hay un intento de estrellita, pero le salió muy mal. Por lo menos tiene animaciones cuando pasa esas grandes esferas de. O sea que se ve la sombra, pues se ve la sombra del cuadradito. Y eso, bueno, por lo menos lo tiene. Ok. Tampoco es que sea tan cómodo, la verdad, a la hora de jugar, porque no es de esos típicos geometría, bueno, fanmade de geometría, es que si lo dejas presionado, no saltas seguido. Así que eso es algo que deberían como de no fanmade de geometría. Amiga, que si chocan en las paredes no pasa nada. Y Dios mío, y eso que estaba avanzando bien. A ver. Ah, mira, me quedo ahí. Ok, me parece bien, me parece perfecto, me parece increíble. Ok. Pero sí. Hay cositas que mejorar porque el gameplay tampoco es que sea tan cómodo, la verdad. En el video anterior, el gameplay por lo menos era cómodo. También estaba la cosita esa de que no puedes dejar presionado. O sea, si dejas presionado, no salta seguidamente, sino que tienes que darle clac, 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 clac para que pueda saltar el icono. Pero eso es algo que me encantaría que tuviesen los fanmates. Pero bueno, qué se le puede hacer si los diseñadores, si los creadores lo crean así, allá ellos. Pero bueno, esa es mi opinión. Ok. Y ojo, chicos, tengo que decir una cosa. Todas estas opiniones que estoy dando es opinión de consumidor, no opinión de programador. Porque yo no soy programador y yo no sé nada de crear videojuegos y tal, pero. Ustedes saben a qué me refiero. No es una opinión así de programado, sino que, ah, mira, que tienes que poner esto, que tienes que hacer con el software, no. Yo estoy nada más dando mi opinión como consumidor y tal. Pero bueno, ok. El icono es el mismo, o sea, no tienes la libertad de poder cambiártelo ni nada, simplemente vas a utilizar el mismo icono este con la carita, con la carita feliz con de color anaranjado, o sea, no tienes ninguna otra libertad. Y bueno, estoy. Vamos, por favor, por favor, por favor. O sea, concéntrate. Que estoy perdiendo mucho. Dios mío. Me voy a volver loco un día de esto. Ok. Ok. Ok, esto ya me gusta.
Aquí esta parte yo perdí, así que no pierdas. No pierdas, Moisés. No pierdas, Moisés, por favor. Fue demasiado noob. Pero bueno, y también es lo que digo, la jugabilidad y también los fondos están demasiado vacíos, la verdad. Pero bueno. Ay, no quiero jugar mucho más, chicos. O sea, no quiero ver con qué más me consigo. Así que bueno, chicos, espero les haya gustado muchísimo este video. Denle un likeazo si les gustó, suscribirse a mi canal, que vais a ver mucho más videos. Yo soy Michael, chicos, y nos vemos hasta el siguiente. Hasta luego.